Hola, ¿qué tal va vuestra semana? Seguro que mejor que la de Mariano Rajoy y otros habitantes de la calle Génova. En Popcorn News os lo contamos. Muy desconectados tendríais que haber estado para no saber que este jueves ha salido la sentencia de la Gürtel, 10 años después de que se destapase la trama. Nada menos que 29 condenas que suman 351 años de cárcel en total. Los condenados más ilustres os sonarán. Correa, Pablo Crespo, Bárcenas... Si hasta han inspirado películas como Selfie, la habéis visto, ¿no? Cuenta la historia del hijo de un ministro imputado por corrupción desde que lo expulsan de su lujoso chalet en La Moraleja hasta que entra a pedir trabajo en el entorno de Podemos. Te echas unas risas. Aunque en el PP tienen que estar hoy para pocas bromas. La sentencia, un tocho de más de 1.700 páginas, cuestiona la credibilidad del testimonio de Rajoy y recalca que las pruebas de que en el PP existía una caja B son contundentes. La sentencia es implacable. Los jueces han condenado al PP como beneficiario de ese sistema de corrupción institucional. El PSOE ha presentado una moción de censura, pero el gobierno, de momento, se lava las manos y dice que esto no le afecta en modo alguno. Un rato antes de que saliese el fallo, Rajoy volvió a decir aquello de que la corrupción en el PP son unos cuantos casos aislados, unos hilillos de basura. Sí, sí, pues estos casos aislados han inspirado mucho a la industria audiovisual de este país. Por ejemplo, la serie Crematorio, que va sobre cómo un empresario de la construcción se forra en la Comunidad Valenciana a base de untar a políticos. Y quien dice construir urbanizaciones y untar a políticos dice parques eólicos, como es el negocio con el que el juez cree que se enriqueció Eduardo Zaplana. A base de comisiones y sobornos, amasó presuntamente 10 millones de euros y supuestamente los escondió en paraísos fiscales. Un pez gordo del PP, ex ministro de Aznar, que acaba de entrar entre rejas. Serán casos aislados, pero están llenando las cárceles.